Sabemos que el próximo 19 de octubre es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha crucial para concientizar sobre la importancia de la detección temprana, el diagnóstico adecuado y el tratamiento oportuno. Ya que pues a través de una mamografía fui detectada con la enfermedad y pues quería invitarlos para que todos también hagan sus chequeos de rutina. Instituciones de salud de Sonora y la sociedad se unen para promover la importancia de concientizar y sensibilizar a la población en la lucha contra el cáncer de mama, que se conmemora el próximo 19 de octubre. En el marco del Día Mundial de esta lucha, el secretario de Salud, José Luis Salomía, señaló que esta enfermedad no solo afecta la vida de la mujer, sino de toda la familia, de aquí la importancia de la autoexploración primeramente y de la consulta médica a tiempo. Estamos hablando de más de 1.200.000 mujeres que tendríamos que educar en detección oportuna y temprana del cáncer, que va desde la autoexploración mamaria ya desde edades muy tempranas, pero tendríamos al menos 250.000 mujeres y también un grupo de hombres, recordando que el cáncer de mama también se da en un 2% de hombres, a quien tendrían que estar ya en un proceso de tamizaje, en un proceso de screening anual. Para la delegada del IMSS en la entidad, María de Lourdes Díaz Espinosa, el que las mujeres, hombres, jóvenes, adultos mayores, la población en general, tenga acceso a información oportuna, es una puerta que abre la oportunidad de luchar contra este mal. Hacer todo porque la gente, las mujeres, nos toquemos para evitar que nos toque. Y si nos llega a tocar, hacerlo de manera oportuna, apurarnos y activarnos todos para sacar adelante a esa mujer. En el marco de la conmemoración que organizó la Secretaría de Salud del Estado, se sumaron al llamado de prevención, detección temprana y tratamiento oportuno que salva vidas, la titular de DIF Sonora, Lorenia Valles, y la titular de CEDESON, Wendy Briceño. Con imágenes de Ricardo Hernández, informa para Telemax, Brenda Hernández.